Lorena, quiero que sepas que... que esa niña yo la hubiera amado más que nada en este mundo. Esta guerra nada más se va a acabar hasta que nos maten a todos. Acabo de romper la fuente. Tu hijo está a punto de nacer. Necesito ir a un hospital, a menos que quieras que me muera. ¡No te muevas, que me quedo! Indira Cárdenas, directora a cargo del Centro de Detención y Deportaciones del Paso. Vicenta Rigores, mucho sí, gusto. Sí, sé perfectamente quién eres y qué hiciste. Tengo una gringa en la migra que nos está... ¿Y qué quieres que haga? Soy gobernador de Chihuahua, no soy Obama. Este dolor que siento me hizo perder el miedo. Chucho me mató dos veces. A ninguno de los dos nos conviene que nos vean juntos. No te conviene a ti, gobernador. Yo no tengo nada que perder. Vamos a saber dónde es que está viviendo este perro y lo va a mandar todos los sicarios para que lo maten. Fue bonito mientras duró. ¡Pues se la mataron! ¡La mataron! Lucho Casares es socio del Indio Amaro. Tu padrastro, el colombiano, lo sabía, pues para mí que por eso lo mataron. No me extrañaría que el mismo Chucho fue el que lo mandó para el otro lado, pues. Larry El Cheneque Pérez. Ese es el vato que mandó Chucho a secuestrarme y a torturarme. Ese fue el hombre que me violó. Fue el mismo desgraciado que mató a Josefina. Pues aquí todos están trabajando para su jefe. Porque Chucho es quien le paga las cuentas al Cheneque y eso sí me consta. Pues espero que te conste bien, mija, porque en este momento yo le voy a dar la cara al perro de don Chucho para que me explique qué madres anda haciendo con el asesino de mi mujer. Disculpe, si necesita alguna beneficencia, déjeme su teléfono y la señora lo contactará. No soy ningún mendigo, soy Mario Casas. Vine a ver a Marta Mónica Restrepo. Sí, se parece un señor que se llamaba Gustavo. Claro, usted me conoció como Gustavo Bertol, exactamente. Sí, lo que sea, la señora no está. Pero la espero, no tengo ningún apuro. No, es que la señora no dejó instrucciones, así que no puede pasar, no puede salir. Usted hace muy bien su trabajo. Nunca hay que dejar entrar a los extraños. Pero en este caso, yo no soy ningún extraño, usted se acuerda de mí. Soy el asesor financiero de la señora. ¿Acaso quiere quedarse sin trabajo? Llámela. Dígale que estoy aquí y que quiero verla. Este foco rojo nos lanza a la ubicación de Vicenta con aproximadamente media milla de error. Poco más, poco menos, pero es muy exacto. Y no solamente le activaste el GPS en el coche, sino también en su celular, ¿correcto? Así es. Y la green card que le dimos tiene un chip, donde también nos va a ayudar a ubicarla. Permíteme, es de mi casa. Bueno. Joven Daniel. Perdóneme, joven. No me vaya a odiar. Por favor. A ver, Pompeya. Pompeya, escúchame, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pides perdón? ¿Qué le pasó a mi madre? Les va a decir, suélteme. Joven, su mamá se puso muy mal. Me pegó con un florero en la cabeza. Oh, my God. ¿Y estás bien? Más o menos. Tuve que llamar a los paramédicos. Me dijeron que ella ya no puede estar aquí y se la van a llevar al psiquiátrico internada. Ok, muy bien. Escúchame. Vete con ellos, vete en la ambulancia y en cuanto lleguen me mandas la ubicación. Sí. Sí, tranquila, yo voy para allá. Sí. Bye. Perdón, tengo un asunto personal y tengo que salir. Pero deja que yo te llevo. No puedes manejar así, estás muy alterado, ¿no? Vamos, ven, yo te llevo. ¡Dios mío, qué pecado! ¡Ay, vea cómo quedó! ¡Ay, no! Señora, no la toque. ¡Ay, no, cierto, no la puedo tocar porque después dicen que yo la maté! ¡Me llama a Pepota a decirle que ay, que estamos en esta vuelta! ¡Yo voy a rezar a un padre nuestro! ¡Ay, no! ¡Ay, no, quién! ¡Ay, mira! ¡Está moviendo un dedo! ¡Yo creo que está viva!
Parce, yo la conozco. Yo a esta vieja la conozco, esta vieja. Ay, parce, esta vieja es Josefina, la mujer de Gallo. Cójala, agárrela. Tenemos que llevarla a un hospital. Ay, no, mija, ¿usted qué se puso a hacer que la dejaron como una coladera? Ay, no, cuidado, monta de sangre. Venga, corra, corra. Venga para acá, ¿no? Yo creo que está muerta, parce, a lo bien. No, esa pelada, no, véanla cómo está. Súbala, súbala. Tenemos que correr, no me vaya a ensuciar mucho el carro. Josefina. Ahora sí, Michi. Aguanta, Chenique, aguanta. No aguantes nada. ¿Qué pasó con el doctor? Que va hacia el rancho. Ahí nos va a esperar. ¿Ya oíste, Chenique? Aguanta, aguanta. Mi hija. Mi hija está en mi casa. Listo que vayan a buscarla. Esa morrita es mi sangre. Vale oro para mí. Entonces es neta que la Josefina te parió una chamaquita. Así es. Rosca, si en cuanto lleguemos al rancho te vas a buscar esa escuinca. ¿Ves? Así podemos pasar hasta 50 mil dólares cada una. Siempre con la ropa flojita, pero bien apretada en las chichis para impresionar a los guardias. ¿Y cómo hacen para pasar cantidades más grandes, pues? Bueno, hay muchos métodos. Con la lana pasa como con la merca o con la gente. Siempre hay que dar pasos adelante que la policía. Mientras ellos descubren algunos métodos, nosotros estamos inventando otros nuevos. Vicenta. Dime la verdad. A ti este business no te interesa para nada, ¿verdad? ¿O me equivoco? Tú lo que quieres es llegarle a Chucho Casares. No soy fácil de engañar, ¿eh? Pues sí, pues, pero mira, yo lo ¿qué? Que te... Conmigo es cero tapujos. Yo vengo de regreso de todo en la vida. De todo. Si te cuento, o lloras o me pides un autógrafo. Es que no quiero el negocio de la familia, pues. Pero no es justo que le trabajen a un perro como él. Y mucho menos si es socio del enemigo número uno de Chava y de todos los demás. Te apoyo 100%. Y sé que el gallo va a entrar en razón si logra comprobar que lo que le dices es verdad. Pues gracias, Araceli. Eres bien buena gente. No por nada Chava te quiere tanto, ¿no? Uf, yo lo quiero más. Lo conocí cuando era un escuincle enfermizo de este tamañito. Pues mira, mijito, necesito que me des otro nombre para que podamos comprarlo. Te doy una semana, ¿va? Señor. Tal, bueno, don Chucho, qué bueno que lo encuentro, hombre. Mire, fíjese que necesito echarme una platicadita con usted. Traigo ahí un pedo que no me está cuadrando y necesito que me dé unas respuestas. ¿Qué planes tienes contra Chucho? ¿Sacarlo del puesto, meterlo preso, reventar un escándalo y llegarle a la prensa con la información de que el gobernador del estado es un corrupto vendedor de armas? No. Quiero justicia, Araceli. Chucho, el indio, Larry y todos esos criminales que trabajan con él tienen que recibir ese castigo. Pero mira, por ahora me interesa quitarle las armas. Madre, es que eso está más cabrón. Porque todos nosotros no conocemos la ruta de las armas que vienen de aquí al gabacho. Pues sí, ya me explicó Salvador. En el bote conocí a una chava que me dijo que la única manera de llegarle a Chucho era por la entrepierna. Ese cab tiene una debilidad por las viejas. Perfecto. Por ahí sí te puedo ayudar. Soy experta sacándoles información a los hombres. A lo mejor yo me puedo convertir en tu aliada y hacerme la amiguita del gobernador. ¿Me darías eso por mí? Salvador es como mi hijo. Así es que si tú eres su hermana, pues nada más saca cuentas. Pero me tienes que decir para qué quieres las armas de Chucho. Es para ayudar a las autodefensas. A la gente de Michoacán y de Guerrero la están masacrando los narcos. Y ese pin gobierno no está haciendo nada. Ellos se tienen que defender solos. Pero necesitan con qué, ¿sí me entiendes? Yo me comprometí con la hermana del maestro Juan Vistas para llevarles armas. Y te juro que se los voy a cumplir. Excuse me. I'm looking for Victoria Phillips. She's my mom. Wait. Pompeya. Officer, I'm Daniel Phillips. She works for my family. What's the problem here? Nosotros somos oficiales de Homeland Security. ¿Puede venir para acá? ¿Qué pasó? Joven, yo no sabía que la iban a internar, te lo juro.
pero si no le llamo al 911, su mamá me mata, joven. Disculpe. No, no, hey, tranquila, no tengo por qué disculparte, hiciste lo correcto. Tranquila, ¿dónde está? ¿Dónde está mamá? Hey, 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 wait, 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 wait. Where are you taking her? ¿Eh? ¿Por qué la tienen amarrada? Tengo órdenes de llevarla a aislamiento. La paciente llegó con un cuadro muy agresivo. No podemos dejar que hiera a alguien o se hiera a sí misma. Mami, veme. Todo va a estar bien. Te voy a sacar de aquí. Pero tienes que ayudarme. ¿Me entiendes? ¿Quién eres? Bebote, ¿nos permite un momento? Claro. Gracias. Que no se te olvide que soy el gobernador de este estado. Y además el que te da la chamba con la que le matas el hambre a tu familia. ¿Estamos? Ay, estamos claros, don Chucho. No, bueno. Pero yo vengo aquí a hablar de algo más importante. Sí sabía que Vicenta ya salió. Y que está metida en el rancho de los aceros haciendo negocios. ¿Y cómo es que esa piruja logró salir de la cárcel? Tenía entendido que le metieron más de una docena de cargos. Pues mire, es que la verdad, y si yo no sé, no me interesa. Ella llegó diciendo que el caso había sido sobreseído, sobrese algo. Yo no sé de esas madres. ¿Sobreseído? O llegó a un acuerdo. Y la verdad no me late la respuesta. Aquí hay algo que no me cuadra. Pues yo le voy a ser bien sincero, don Chucho. En este momento a mí eso me viene valiendo madres. ¿Piensas dejarte robar el negocio por una recién llegada que se está aprovechando de un apellido que hasta ayer se negaba a usar? No, don Chucho, por supuesto que no, hombre. Usted no tiene que preocuparse de eso, porque a mí nadie me ve la cara. Vicenta está tranquilita, la tengo controlada. A mí lo que me tiene encabronado es que mi socio y mi enemigo se revuelquen en el mismo chiquero. ¿Cómo la ve? Mucho cuidado con lo que vas a decir, gallo. Pues por eso se lo estoy preguntando ahorita de frente. ¿Usted y el indio Amaro tienen algo que ver? ¿Sí o no? ¿De dónde captaste eso, gallo? La mujercita ya te empezó a llenar la cabeza de mierda. Si algo me llevó a la gubernatura del estado fue mi posición en contra de los narcos. Le declaré la guerra a ese lindo Abraham y pagué las consecuencias. Él destruyó a mi familia. ¿Cómo piensas que podría tener una sociedad con el hombre que asesinó a mis dos hijos? Mira, Rosario, tú conoces mucho mejor a Vicenta que yo. ¿Tú crees que todo lo que está diciendo de don Chucho sea verdad? Pues mira, muy fácil, Salvador. Vicenta dice misa. Y yo, Merita, me pongo a repartir agua bendita. A esa vieja no se le va nada. Mira, yo sé que don Chucho no es ningún santo. Yo no confío en él, pero acusarlo de matar a sus propios hijos es demasiado, ¿no crees? No, pues sí. Al parecer, en este negocio, todo el mundo tiene cola de paja. Y en cualquier momento, pues se les prende fuego, ¿no? ¿Y tú qué te traes, eh? ¿Por qué estás tan rara conmigo? ¿Yo? No, nada. Nada, lo que pasa es que me quedé pensando y llegué a la conclusión de que a veces uno piensa que conoce a las personas y luego se da cuenta que no, que son otras. Rosario, no te estoy entendiendo. ¿Hablas de Vicenta? No, no estoy hablando de Vicenta, Salvador, estoy hablando de ti. Porque yo fui muy honesta contigo y te conté todo, mi pasado y todo. Tú no has hecho lo mismo conmigo. ¿Por qué nunca me hablaste de la tal Begoña esa, eh? ¿Cómo sabes ese nombre? Hijo de la chingada. ¿No sabía que robabas novias? Mira, yo no sé qué te dijo ese c***, pero las cosas no fueron así. Yo nunca le robé a nadie. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo le llamas tú? Si te metes en una relación. Porque no nada más, eso fue lo que me enteré. También supe que se murió por ti. A ver, Rosario, deja de decir pendejas. Las cosas no fueron así, ¿ok? Ah, no, pues cuéntamelo. Cuéntamelo todo, quiero saber, porque ahorita mismo yo no te conozco. Y menos si me estás hablando así, cabrón. ¿Oíste? ¡Parce, apúrele! ¡Apúrele que esta vieja se está chuleteando! Venga, Josefina, usted no sabe a morir, parce. ¿Yo qué le voy a decir a la policía si no llega a parar? ¡Ay, no, señor! Lo que pasa es que saben que yo iba en el carro, ¿cierto? Estaba paseando y entonces unos manes la balearon. Entonces yo me bajé y, claro, vi que la conocía. Entonces por eso la estoy llevando a un hospital. ¡Presa, mija! ¡Presa! Es que voy a ir si usted llega a morir. ¡Aguante! Sí, es que vea, está toda desangrada. Está seca por dentro. ¡Respire, muñeca!
¡Aló! Señora, tiene visitas. Vea, yo en este momento no puedo hablar con nadie, estoy muy ocupada. Es que... Marta, Mónica, tanto tiempo, ¿no? Te habla Mario Casas. ¿Usted? ¿Mario Casas? ¿Quién es usted? ¿El que mató a mi marido, el prófugo? No, ni asesino, ni prófugo. Quedé libre de toda sospecha cuando mi asistente se declaró culpable y se entregó a la policía, y lo sabes. Necesitaría hablar con vos en persona. Vea, yo no tengo que hablar nada con usted en este momento. Además, ¿sabe qué, parce? ¿Usted qué cree? ¿Que yo le voy a dejar otra vez toda la fortuna que me dejó mi marido para que usted me la maneje? ¿Usted está loco, qué? Llegó muy tarde para la torta, parce. Hágame el favor y sale de mi casa. Lo voy a mandar a todos los escoltas para que lo echen de ahí, ¿oyó? Qué descortés. Simplemente vine a ofrecerte un negocio para que ganes mucho dinero. Así como lo hacía con tu difunto marido. Yo no necesito más dinero, amistad. ¡Ay, no! Ahora sí explotó el volcán. ¡Ay, no! Eso es falso. Estoy mirando tu casa y me doy cuenta de que estás gastando en manos llenas. Por eso te digo, tú tienes que tener cuidado. El dinero no es para siempre. Nunca sobra tener más. ¿Sino por qué crees que era el favorito de tu marido? Porque le hice ganar millones. Así que no pienso moverme de aquí hasta verte. Veamos una cosa. Espéreme ahí en la casa. Eso sí, no se vaya a robar ninguno de mis adornitos de oro porque los tengo contados, ¿oyó? Y también tengo cámaras. Así que en la juega. Espéreme ahí que yo ya voy. Estoy en una emergencia. Adiós. ¡Muchacha! ¡Muchacha, respira! ¡Ay, se murió, pan! ¡Se murió! Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.